Yo he dicho que Nicaragua tiene un año de estar experimentando una de las heridas más profundas y dramáticas en su historia. Nosotros estamos asociando el dolor de tantos nicaragüenses a la pasión de Cristo y viviendo aún indignamente ese dolor y horror que el Señor padeció en Getsemaní, cuando nos recordamos que hay muchas madres, que hay muchas familias que están recordando con profundo dolor y angustia la falta física, la ausencia física, la pérdida de un hijo, de una hija, de un muchachito, de alguien que no merecía la muerte, no debía de haber muerto, pero que una bala criminal le alcanzó y le robó el futuro y le robó el horizonte. Muchas familias nicaragüenses que están experimentando el dolor de tener un preso político, una presa política, exiliados, asilados, refugiados, desterrados prácticamente de su propia patria, viviendo, yo diría, un segundo destierro en las últimas décadas. Todo esto implica uno de los dolores morales más grandes que se le puede dar al alma de un pueblo, que es la desintegración de la familia, el no poder estar como familia integrados, compartiendo el mismo techo, sino con ese sufrimiento de saber que hay lejos de casa alguien que está padeciendo muchas veces el desprecio, el dolor de del desempleo, el dolor del hambre que ya cientos, miles de nicaragüenses están experimentando. Son sufrimientos que se asocian a la pasión del Señor. La Iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, es el pueblo mismo. No hay diferencia entre la Iglesia de Cristo y el pueblo. Cuando padece el pueblo, padece Cristo y por lo tanto padece la Iglesia. Yo he recordado también el Jueves Santo que los sacerdotes, los pastores de la Iglesia, hemos nacido de las entrañas del pueblo. Hemos venido, somos parte del pueblo. Por eso en ningún momento podemos ser ajenos al dolor, a la pasión, al sufrimiento, a la herida en el corazón que experimenta el pueblo. Es la misma sangre que corre en las venas de cada nicaragüense, en la que corre en las venas nuestras. El pueblo nicaragüense es valiente, generoso. Y ese valor y esa generosidad lo llena de esperanza. Para el creyente, nuestra esperanza está puesta en Cristo. Nosotros no tenemos puesta la esperanza en fuerza humana alguna, sino en el Cristo que padece y que resucita. Creyentes y no creyentes, todos los nicaragüenses tenemos que alzar nuestra mirada, y aunque el futuro se vea sombrío, tenemos que ser capaces de descubrir la luz en el horizonte, una
una luz que también está guardada en el corazón y en el interior de cada nicaragüense que quiere una nueva sociedad, una nueva Nicaragua.